Día Internacional de las Mujeres. Hoy es un día muy especial para nosotros, tanto para el concejal Servando González como para Nausea Afonso, porque estamos compartiendo un poco de protagonismo, pero realmente el protagonismo hoy es de ellas, de esas mujeres que han trabajado para poder llegar hasta aquí y para estar en las condiciones que nos encontramos. Pero nos queda mucho por seguir construyendo, seguir formándonos y visibilizando y sensibilizando a los hombres y mujeres de la sociedad. Pero hoy estamos aquí un año después de presentar nuestro carnaval, aproximadamente cuando nos mirábamos a la India, mirábamos a la comunidad indostánica y a todos los que colaboraron con nosotros, y les prometemos que no los hemos olvidado. Pero hacemos un paréntesis en este carnaval 2021, en el que realmente nos adaptamos principalmente a las situaciones de la pandemia, pero apostamos por una cultura segura, por una fiesta segura y por seguir apostando por aquellos creadores, productores, técnicos y personas que se dedican a este mundo y que durante más de un año pues han reducido su facturación a cero o incluso pues han tenido muy poco impacto en su economía. Y nosotros desde las instituciones tenemos que seguir comprometidos, como lo han hecho otras instituciones y lo hemos visto a lo largo de esta semana, galas, cuestiones relacionadas con la producción de pequeñas obras o pequeñas galas, pero adaptadas a esta circunstancia pues post-COVID. Nosotros no íbamos a hacer menos. Aquí estamos en una de las casas, que es el Teatro Juan Ramón Jiménez, que ha puesto uno de los elementos más importantes durante toda la pandemia, que es incorporar mayor número de actos, mayor número de eventos y seguir contribuyendo precisamente a este espíritu, que es el espíritu que la Concejalía de Festejos quiere implantar en este carnaval, que es utilizar el teatro, apostar por la cultura segura, por la fiesta segura, y hacer un esfuerzo por parte de la concejalía para no olvidarnos de una fiesta que es tradicional en nuestro municipio, pero que es muy seguida en todos los rincones de nuestra tierra. Por eso, para dar los detalles de los mismos, agradeciendo a todos los que están aquí, agradeciendo también a los que han formado y forman el equipo de Nausea Afonso como director artístico y a todo el personal del teatro y de la Concejalía de Cultura, le cedo la palabra a Servando González, que nos va a dar más número de detalle. Sí, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vuelvo a reiterar las felicitaciones por el Día de la Mujer que estamos celebrando hoy. No queremos quitarle el protagonismo, pero es invierno, son las fechas del carnaval de Telde y este año hemos hecho un esfuerzo en adaptarnos. Primero que nada, quiero agradecer la colaboración y la predisposición a cedernos el espacio y a trabajar juntos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde y a la empresa pública Gestel, con Jesús Suárez a la cabeza. Porque la vida continúa, la vida sigue y el carnaval no va a ser menos. El carnaval de Telde tiene bastantes años de historia. Nosotros hemos querido adaptarnos. El ejemplo más significativo de adaptarnos es nuestro cartel, que le hemos dado el protagonismo a lo que está aconteciendo hoy en día. Todos tenemos mascarillas, todos las usamos, pero debemos adaptarnos y el cartel es símbolo de eso, ¿no? Los actos programados, pues en la calle no podemos realizar ningún tipo de acto, no, ya conocemos todos las restricciones existentes, y nosotros hemos pensado primero rendir homenaje a todos los colectivos y personas que han estado relacionadas anteriormente con el carnaval de Telde o actualmente. Primero que nada, agradecer también la colaboración de todos esos colectivos que desde el primer momento también nos hemos puesto en contacto con ellos, le hemos dado a conocer nuestra intención y siempre han mostrado su predisposición a participar y a colaborar. Y les resumo brevemente, luego Nausea les explica el detalle de los actos físicos aquí en el teatro. Y comenzamos esta semana, ya desde mañana mismo, con una serie de vídeos cortitos en los que aparecerán todos los colectivos y personas que han estado o están relacionados. Por supuesto, no están todos, pero queríamos tener ese guiño. Y siempre les hemos solicitado a la hora de participar que hagan
un mensaje de esperanza y de ilusión, nada de hablar del coronavirus, nada de hablar de enfermedades. Es momento de seguir adelante y con esa ilusión pues nos pusimos en contacto con todos ellos y todos los días saldrán algún vídeo por nuestras redes sociales invitando a participar y a disfrutar del carnaval, ¿no? De esta manera. El segundo, hemos pensado en los más pequeños y en los jóvenes y vamos a realizar unos talleres de maquillaje en la Casa de la Juventud, por supuesto, respetando todas las normas, con horarios establecidos, con descansos entre los horarios para poder desinfectar y llevarlo todo correctamente, para que todo aquel pequeño o joven que quiera seguir manteniendo ese espíritu carnavalero, pues que lo siga viviendo en la casa, con sus padres. Invitarles desde aquí, por supuesto, a todos a que se apunten, a que entreguen a sus peques y que participen. Y luego, a nivel de actos presenciales, que los realizamos todos aquí en el teatro, Juan Ramón Jiménez, antigua Casa de la Cultura, combinamos parte de la programación que ya está programada por Gestel y por Tel de Cultura, que arranca este viernes con un acto de celebración del carnaval tradicional. Luego, el sábado, tendremos un acto homenaje al colectivo drag, porque no es una gala drag, que es lo habitual que solemos hacer y que tanto éxito ha tenido los últimos años, que se llama, una gala se llama Reina de Reinas, en la que distintos drag van a participar. No será al uso una actuación tradicional, pero bueno, ahora no se explica los detalles. Y el domingo continuaremos con un carnaval tradicional, carnaval infantil, perdón, con la participación de escuelas de baile, por la mañana a las 12 del mediodía, y por la tarde, que también está en la programación de cultura, la actuación de la murga, de la chirimurga, la chirimurga del timple, ¿no? Y creo que no se me olvida alguna cosita más, estoy mirando la chuleta. Bueno, por supuesto, la intención, el 25 y el 26 de marzo también actúa la murgota, los vigilantes de la distancia, que también son de aquí del municipio, muchos son de incluso de la escuela de folclore, y tenemos aquí a Rubén también, y qué mejor manera de terminar los actos relacionados con el carnaval que la actuación de ellos, ¿no? Nuestra intención es hacer una invitación a las familias y a los amigos, a los que vayan a acompañarnos en estos actos, incluso que vengan disfrazados, que vengan con elementos, si no disfrazarse, pues alguno tendrá vergüenza, pues algún elemento decorativo, de alegría. Y nada más, no quiero alargarme mucho, solamente invitarles a un acto que ahora además lo veremos, que lo hemos preparado con ilusión, que es también la exposición que tenemos aquí en el teatro, una exposición que parte ya aquí en el hall se está viendo con elementos de carnaval tradicional y otros de carnaval más moderno, en el que ponemos en valor vestuarios, carteles, tienen incluso historias de cómo se monta el montaje, cómo hemos hecho el montaje de escenarios otros años atrás en el carnaval de Telde. Tenemos elementos de la murga de los Pejigueras, de las Apuradas. Ahí, el carnaval de Telde tiene historia y queremos que esa historia nunca no se apague, no se olvide. Y a través de los vídeos y a través de esa exposición queremos que ponerlo en valor todo el trabajo que han tenido todos los colectivos durante tantos años, a los que les agradecemos su colaboración y su implicación durante tantos años, y que entre todos logremos que el carnaval de Telde, pase lo que pase, siga vivo. Muchas gracias. Gracias, Servando. Mi primer mensaje fue para el Día Internacional de las Mujeres, pero evidentemente mi segundo mensaje es disculpar a Juan Martel, porque debería acompañarnos en esta rueda de prensa, pero por la pérdida de un familiar muy cercano no ha podido estar con nosotros desde aquí. Por supuesto,
todos se lo hemos hecho casi llegar personalmente o nos hemos acercado, pero queremos trasladarle también nuestro pésame desde aquí para toda su familia y amigos, y por supuesto, gracias a él, a su equipo que aquí está presente, y a toda la empresa pública Gestel, como bien ha comentado el concejal, se han podido generar una sinergia que es la clave de este gobierno. Acabamos de venir de un acto en el que desarrollo local, igualdad, ponen en valor el Día Internacional de la Mujer, aquí festejos y cultura. Esa es la clave de este gobierno, estar unidos, estar cohesionados e intentar que todos los recursos dediquemos lo máximo de forma coordinada para que la ciudadanía pueda disfrutar, incluso en este tiempo de pandemia. Y sin más, le cedo la palabra a Nausea Afonso, que notará las claves de este carnaval, y también gracias por estar aquí otro año con su referencia artística, porque lo es, no solo en este municipio, sino fuera de él. Muy buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejal. Buenos días, medios de comunicación. Feliz de volver a estar aquí un año después, si nos deja la sanidad, que seguro que sí. Yo siempre digo lo mismo, yo soy más de hacer que de hablar, pero bueno, reitero las felicitaciones en este caso a la mujer, hoy y siempre, a los hombres, a las mujeres, hoy y siempre. Carnaval, el carnaval es vida y al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, para seguir viviendo y para que siga formando parte de nuestra vida y de nuestra tradición. Queremos que el carnaval se siga manteniendo esa llama que al fin y al cabo a todos, de una forma u otra, pues nos mantiene vivos. Estamos trabajando en algo que va a ser muy bonito, sobre todo a partir de mañana, como bien dice Servando, a través de las redes sociales de festejos, pues se van a emitir unos vídeos que les digo ya que durante la grabación, tanto mi equipo como yo, pues hemos sentido esas ganas de vivir, de sentir el carnaval, esos escalofríos y esas lágrimas a punto de escapar, que siempre, como bien dice Servando, no queremos que sea algo triste, sino que sea bonito, pero quiera o no, al carnavalero pues nos llega. Estamos preparando algo muy característico, que creo que va a ser el principio de una nueva era, que es la gala Reina de Reinas, donde vamos a ver una gala drag, no al uso, como conocemos la gala drag canaria, con esos 20-30 centímetros de plataforma, sino bajaremos la medida y crearemos una batalla donde conoceremos así quién es la reina de las reinas. Es un espectáculo que, insisto, será el principio de una nueva era, que segurísimo, pongo mi mano en el fuego, que será la primera de muchas galas. Estará con nosotros presentando Carolina Sobe, una celebrity bastante conocida en el mundo del espectáculo. Tendremos a Bárbara Streisand, más conocido como Javi con B, Amor Romeira y Alex Mercurio, que al fin y al cabo es la esencia del movimiento. Tendremos a Soraya Arnelas en uno de las actuaciones. Va a ser una gala, insisto, bastante bonita y con la esencia del drag newyorkino. Y al día siguiente, el domingo 14, pues tendremos una gala infantil donde contaremos con escuelas como la Fábrica de la Danza del municipio de Telde y Alexia Rodríguez, de Las Palmas. Va a ser una gala con todas las medidas de seguridad y, por supuesto, aquí en el teatro, en el que aprovecho para darle las gracias a todo el equipo que hay aquí detrás de Gestel y de Cultura, porque tener este castillo, esta mansión, este parque de San Juan reducido, pues es una maravilla. Así que nada, felicitarles a todos nuevamente y feliz carnaval. Así que aprovecho a todo el equipo que tiene Servando González, porque la verdad que trabajar en un carnaval no carnaval es incluso a veces más duro que cuando es un carnaval. Así que a todo mi equipo, muchísimas gracias por formar parte de mi sombra siempre. Servando, gracias, alcalde. Muchas gracias, Nausé. Y ahora, después de agradecerle evidentemente esa explicación más detallada de nuestros actos principales y agradeciendo el esfuerzo que ha hecho la Concejalía de Festejo, la Concejalía de Cultura
la dirección artística de José Afonso y todos los que están empujando, como él dice, su equipo, que lleva años trabajando con él y demostrando que Telde tiene arte, que Telde tiene talento y que además no solo lo utilizamos en Telde, sino se exporta. Y Nausé es uno de los que puede decir que es profeta en su tierra. Así que sin más, le deseo la palabra a los quien quiera hacer uso de ella por parte de los medios de comunicación. Sí, la intención es grabarla para emitirla a continuación la semana siguiente. Está seguramente en principio va a ser por las redes sociales, pero bueno, a lo mejor podemos conseguir que se emita por televisión también, pero no está confirmado todavía. Quiero contar también que vamos a contar con esta semana va a grabar Televisión Española el programa cerca de ti, en directo desde aquí, desde el teatro, este viernes también, desde Telde. Se encontrará con su presentador, Roberto Herrera. Sí, el público permitido por el aforo del teatro en las condiciones en que nos encontramos en este estado de alerta 2. Y tendremos el aforo ajustado a esas condiciones. Quiero indicar, las entradas serán todas invitaciones, por supuesto el carnaval siempre ha sido gratuito y no vamos a cobrar, y lo que sí primará seguro son las invitaciones a representantes de colectivos primero, ¿vale? Para que puedan estar también en la gala. Precisamente sobre el tema de las entradas, imagino que la gala siempre es un espectáculo que suscita un gran interés, ¿no? Ya solamente con los familiares de los drag se llenaría el aforo. Estamos hablando de 200 y pico personas, ¿no? Aparte de las invitaciones, luego que se va a poner a la venta, ahora un control para algún criterio. Según cerremos, porque nos tienen que confirmar primero quién va a acudir, porque para no dejar precisamente entrada vacía o butacas vacías, según nos confirmen quién de los colectivos van a acudir, el resto de entradas las pondremos en tres para que todo aquel que quiera adquirirlas pues que pueda entrar y lo comunicaremos. Imagino usted que también será un espectáculo reducido en cuanto a tiempo, ¿no? Las normas sanitarias también. Sí, así es, en cuestión de tiempo y en cuestión de candidatos. Los candidatos no van a traer a sus bailarines como conocemos el drag canario, sino será individual, donde ahí veremos realmente la esencia del drag, no el acompañamiento de bailarines. Son 10 candidatos que se irán reduciendo a medida que pasen las batallas, hasta conocer así el ganador. ¿La duración del espectáculo? Pues por ley no se puede exceder de más de una hora y media, 40, una hora 40, pero teniendo en cuenta de que va a ser una grabación, insisto, va a ser una grabación con posiblemente reedición para luego emitir, pues si fuese necesario se tendría que parar para volver a empezar, o sea, empezar lo que se haya parado, pero eso, no puede pasar de una hora y media. Y el hecho de que se haya contado una vez más contigo, porque es un hombre ya reconocido, con mucho prestigio en el tema del carnaval, ¿cómo lo valora? De ello que sea tendencia y que se valore el término. Hombre, para mí es un orgullo, como bien decía el alcalde. Ser de Telde y seguir haciendo cosas para mi ciudad, pues para mí es un orgullo, incluso aún no en Telde, sino en cualquier municipio de la isla. Mientras pueda, seguiré llevando a Telde en mis hombros con todo el orgullo. De igual manera, creo que parte de la pregunta debería ser para Servando, que es quien es el concejal de festejo, pero yo mientras la ciudad quiera, pues estar aquí. Quiero indicar en este sentido que no solo es un orgullo contar con un teldense de la altura, de la talla de Nausé, ya no es una joven promesa, a pesar de ser joven, está más que consolidado su éxito, no solo a nivel artístico, porque aparte de ser director artístico de espectáculos, pues incluso estos días hemos estado recordando. Él ganó una vez un concurso de cartel de carnaval de Telde o se ha presentado para maquillaje corporal, galas de reina, diseños de traje, o sea,
es una apuesta segura y el éxito además que ha tenido Entelde con la dirección en el carnaval, no hay excusa para no contar con él. Bastante, porque hemos rescatado incluso directores o participantes de murgas antiguas, estamos hablando de los Pez Higueras, los Cañadulces, las Apuradas, hemos contado también con la participación incluso de patrocinadores, un colectivo como el Comercial, hemos querido que algún comerciante que siempre ha estado vinculado con el carnaval que nos cuente qué es lo que significa el carnaval para ellos, asociación de carroceros, es que el carnaval al final es una industria que mueve economía también en el municipio, con este trabajo que hacemos desde Festejos, pues te das cuenta que tienes que contar con imprentas del municipio que le damos trabajo, tienes que contar con empresas de alquileres, de mariquíes, por ejemplo, que también son del municipio, artistas, Nausea Afonso del municipio, escuelas de baile. El carnaval es economía y es industria. Y nuestro deber es seguir potenciando que la economía se siga moviendo y que la pandemia no solo sea sanitaria, sino que evitar que la pandemia económica que estamos sufriendo siga avanzando, ¿no? Y hacemos todos los esfuerzos posibles para que el municipio tenga los menores efectos posibles. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, agradeciendo por supuesto a todos ustedes por estar aquí, a la Concejalía de Festejos y Ferias, a la Concejalía de Cultura, al personal de Gestel, a Nausea Afonso y a todo su equipo por hacer que este carnaval en tiempo de pandemia sea especial y porque en Telde podamos decir otra vez feliz carnaval, disfruten del carnaval con seguridad, pero sobre todo sigan apostando por todos aquellos que quieren, aman y sienten el carnaval como suyo. Muchísimas gracias. Ahora los que quieran vamos a pasar a inaugurar la exposición que han hecho en el teatro con toda la ayuda del personal y que es algo muy especial para recordar aquellos carnavales y también los carnavales del presente, del pasado y todo lo que nos encontraremos en el futuro.